Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Templo somos nosotros. Cristo, cuando hizo su obra aquí en la tierra, ¿estaba dónde? En la calle. Estaba en la calle. Por eso la calle es la cura, hermanos. Hoy lo podemos decir con mucha vehemencia, creyendo en las palabras del Señor. Claro, Cristo en la calle, que cuando decimos Cristo en la calle, somos nosotros con el Señor dando vida a los demás. Y nosotros también siendo salvos, sanos. Hermano, hemos experimentado, si usted tiene situaciones, ya los consejos no sirven, hermano. Yo me cansé 30 años de dar consejos. Me doy consejo a mí mismo y eso no sirve. El consejo que Dios nos da es, únase a la palabra, haga inmersión, disfrute, coma, grito de guerra y vaya a la calle. Sufre de depresión. Si usted hace esto, va a ser sano. Tiene problema, conflicto entre la familia. Te hace esto y es sano. Cualquier situación que tenga, si obedecemos a Dios, a su palabra, entramos con, como Dios quiere, en ese río de la gracia, con inmersión, colocando la mente, hermano, allí en el espíritu para que sea renovada. Mi alma sea saturada, Cristo venga a habitar. Somos curados. Y es que el problema somos nosotros. Problemas de esta mente cartesiana hace 6000 años llena de todas estas cosas mundanas. Ese es el problema. El problema está en el alma. Pero cuando nos sumergimos en el río y colocamos el alma, la mente, en ese río de la gracia y practicamos, somos curados. Yo escuché un testimonio de una pareja allá en Brasil, que fueron donde un hermano obrero, ya con el papel ya para firmar. 30 años de iglesia. No se soportaban, solamente de la casa al local, del local a la casa, indiferente a todo lo que Dios estaba haciendo. Hermanitos ahí normales, pero con muchas dificultades en su casa. Le dice el hermano anciano, el obrero, ¿ustedes están disfrutando el alimento diario? No, hermano, lo compramos, pero no hay tiempo, a veces por ahí medio lo leemos. ¿Ustedes están yendo a las reuniones con los santos? No, a veces. ¿Ustedes están practicando con el portal dinámico? No. Le dijo el hermano, un mes, déle un mes al Señor. Tome la palabra, hagan inmersión, estén en las reuniones, en red de cuidado, todas las reuniones, salgan a las calles a tocar a la gente, a amar a la gente, a predicar el Evangelio, a ganar las almas.
Hermano, y lo hicieron un mes completico los hermanos, esa pareja. Se le arregló el problema. Después fueron donde el hermano obrero, anciano, le rompieron ahí delante de él la escritura de divorcio. Esa es la salvación de todos. Esa es la salvación de todos, hermano. Está en el Señor. Está en Cristo. ¿Qué consejos nos sirven, hermano? Los consejos lo invitaron los señores estos griegos con la psicología y con toda esa cuestión. No sirve. El consejo es avivar el fuego que está en nosotros. El consejo, hermano, un consejo que te lleve a practicar la voluntad del Señor. Un consejo que te lleve a tocar al Señor, quien te va a curar. A practicar. Porque Dios nos quiere usar a todos. Todos somos importantes para el Señor. Todos estamos en la vida de la iglesia, hermano, en el Señor como miembro del cuerpo, para ser útiles en la mano del Señor en su voluntad. Hoy estamos viviendo un momento muy hermoso, lindo. Los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, que antes la percepción que teníamos y la visión espiritual muy cortica era tenerlos aquí, enseñarles una doctrina para que el mundo no se los tragara, para que se formaran buenecitos y quietecitos. Y pensábamos que ese trabajo iba, y hermano, y a muchos no les resultó. Yo recuerdo aquí Joel con sus hijitos, tata de la edad de 3 años, de un año que yo, sí lo formó, y José Enrique nos hacía llorar aquí. Pero cuando José Enrique cumplió 14 años, dijo, no más evangelio, no quiero más, rompió Biblia y rompió todo. Y así caímos mucho en ese error. Hundíamos ahí de una ley la letra y obligábamos a los muchachos a memorizar, a leer. Y desde las 5 de la mañana de rodillas, ascetismo espiritual, entre comillas. Cuando esos pelados cumplieron 14, 15 años, hermano. Todos, yo los conozco a todos. Se salvaron uno que otro. Kevin se salvó de milagro. Se salvaron uno que otro. Todos estos jóvenes, lastimosamente, de 10 se salvó uno. Metimos ascetismo, enseñanza griega. Y queríamos formarlo como predicadores. Y eso fracasó. Nos equivocamos, tenemos que ser humildes, reconocer que cometimos errores. Había buena intención, sí. Un corazón con deseo, sí, pero fuera de la voluntad de Dios, del río de la gracia y separado del Señor, nada podemos hacer. Nada es nada. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad, el río de la gracia, la palabra. El Señor ha extendido su amor, sus manos poderosas. Nos está llevando a la palabra, a la verdad, a la realidad. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos unidos al Señor, cómplice de la palabra, haciendo inmersión en la palabra, dejando que el río fluya, la mente colocada allí, donde tenemos salvación, donde el corazón comienza a ser saturado por el Señor, donde Cristo comienza a hacer habitación en nuestro corazón. Y los niños, los jóvenes, todos nosotros estamos siendo salvos de una manera viva y orgánica, no por ley, no por ascetismo. Noticismo, ahí metieron noticismo mentales, cúrese con la mente y pensando cosas positivas y piensen cosas y no, eso no sirve. Lo único que sirve es colocar la mente donde, en el espíritu, pero en un disfrute. Y hoy la inmersión es el regalo más grande que Dios nos ha dado en estos últimos tiempos. Renovó el disfrute de la palabra. Allí, hermano, nuestra alma comienza a ser que transformada, renovada, restaurada. La alegría, el gozo que perdimos por tanto tiempo se está restaurando paso a paso. Ya hay hambre por la palabra, ya hay deseo de leer la palabra. La palabra profética la leemos de otra manera, con una mente en el espíritu, inmersión. Esa palabra está haciendo efecto, estamos obedeciendo al Señor, estamos en las calles siendo curados y curando a la gente. Siendo curado y curando a la gente. Ayer estaba yo aquí haciendo ejercicio, como costumbre, 5:30. Y venía una muchacha muy humilde, muy pobre, hasta mal. Yo pensé que, porque pasan muchos por aquí recogiendo
basuritas y cositas, cartones y botellitas en las carretillas. Yo comparto con ellos y los llevo ahora. Y yo la vi que venía con dos bolsitas, pero venía toda ella. Y le dije, buenos días, buenos días. Entonces le dije, quiero orar por usted. Y cuando le dije así, me dijo, ¿cuándo hay reunión? Acá, reunión de la iglesia. Yo le dije, mañana a las 9, no sé si está aquí. Ya quedó de venir hoy. Ya vive por allá por la 28, no se sabe la dirección. Ella trabaja aquí, a cuadra y media, donde hacen frito, Johnny. Aquí de tu casa, tres casas. ¿Dónde está Johnny? ¿Johnny no estaba aquí? No, Johnny tiene... Ángela va a tener con Johnny ponerlo en ayuno, pero 40 días. Muchacho, no te quiero hacer caso. Hermano, vive aquí donde Johnny, tres casas. Vive, no, trabaja haciendo friticos, siendo fritos. Se gana 12 mil pesitos diarios. Y le dije, tiene una necesidad, quiero orar por ti. Yo pensé que me iba a decir, necesito plata, necesito un mejor trabajo. Sí, porque una persona así, pobrecita. Me dijo, mi vida espiritual, me encuentro vacía. Increíble, hermano. Eso me quebró. Una persona tan humilde que trabaja por 12 mil pesitos y le dan el desayuno y el almuercito, me estaba contando, fritando. Señor que tiene una microempresa. Hermanos, cuando uno va a la calle, ahí estaba yo en la calle, ¿verdad? Yo fui curado de la indolencia también, de la indiferencia. Porque vemos a la gente y no nos acercamos como Cristo se acercaba. ¿Puedo orar por usted? Estamos siendo curados de la indolencia, la indiferencia, de este amor que se apagó. Eso es una profecía también para nosotros, que está en Mateo 24, señala antes del fin. El amor de mucho, ¿sé qué? Se enfriará. Pero el versículo 7 dice, pero que él persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde está la cura de ese amor frío, congelado, que el enemigo metió en una nevera? Perseverá en el evangelio. ¿Y dónde se predica el evangelio? ¿En las calles? ¿En las calles? La religión nos enseñó es aquí, que nos traigan las almas aquí. Esa es la religión, ese no es Cristo. Hay que salir a las calles a ser curados también. Que Dios nos ayude, hermanos. Bueno, queremos compartir unos encargos y luego vamos a seguir la secuencia de la palabra de Colosense. Pero vamos a tomar unos puntos importantes aquí, unos encargos para que estemos ahí orando. La conferencia con nuestro hermano Julio Sánchez, ¿qué día es? 5 al 7 de mayo, aleluya, hermanos. Dios trae a su siervo, al cómplice. Él está en Cartagena este fin de semana. Tiene una agenda muy, muy, muy fuerte. En estos días hablé con él varias veces. Necesitamos orar por él, por todos los siervos, que por Joel, por todos los que están viajando, para que Dios sea fortaleciéndolos. De 5 al 7 el Señor trae a su siervo. Conferencia regional César Guajira y parte en Magdalena, Plato y Santa Marta. Vamos a invitar. Hermanos, el viernes la primera reunión es con toda la iglesia, 6 de la tarde, 5 de mayo aquí. Todos, niños, jóvenes, todos. El sábado partimos para Tanque a las 7 de la mañana. En Atanques vamos a estar con todos los hermanos de la región de la Sierra Nevada y todos los hermanos que vengan de toda la región, César y Guajira y Magdalena. En Atanques van a haber dos reuniones de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde. Regresamos el mismo sábado y terminamos aquí el domingo de 8 de la mañana a 12 del día. Para que los hermanos que van a venir a la Gran Comunión puedan después del almuerzo a las 2 de la tarde regresar a sus localidades. Hay una participación de todos nosotros de amor para sembrar para todos los gastos de la conferencia de 20 mil pesitos. ¿Amén? Entonces es una gracia allí, sembrar con alegría, con gozo, esos 20 mil pesitos. También, amados hermanos, tenemos que alistar nuestro corazón y nuestras casas para hospedar a los hermanos. Muchos hermanos comienzan a llegar desde el viernes, otros llegarán el sábado temprano para irse a Atanque, pero regresan con nosotros de Atanque
para Ipar y aquí, nosotros los vamos a hospedar. Entonces tenemos que alistar nuestras casas. Ya tenemos a la iglesia en la lista. Aquí no hay que usted va a hospedar, no. Desde el viernes alista su casa. Usted está esperando al Señor, ¿verdad? Bueno, ese viernes el Señor le va a llegar. Se le va a llegar por medio de un hermano para practicar todo esto que cantamos, que saltamos, que brincamos. Todo esto es realidad. El viernes el Señor lo va a visitar a su casa. Es una bendición porque recibimos el mismo Señor. Entonces prepárese para que se lleve uno, dos hermanitos. Todos vamos a participar. Amén. Hermano, la conferencia con nuestro hermano Pedro. Aleluya. Dios trae a su siervo a su canal. Hermanos, el 14 de julio a Valledupar. Ya todos sabemos que él viene desde el 9 de junio hasta el 18 de junio. Va a estar en Barranquilla, sábado, domingo. En la mañana y en la tarde va a haber reunión de servidores. Los hermanos de servicio y ancianos estamos invitados. El domingo en Barranquilla hasta el mediodía. Y el lunes parte para Cartagena. En Cartagena va a estar lunes y el día martes. El miércoles viene a Valledupar. Va a estar con nosotros de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El jueves temprano parte para Bucaramanga. Bucaramanga va a estar jueves y viernes. El sábado en la mañana parte para Bogotá. Bogotá está sábado todo el día y domingo todo el día. Y el lunes lo toma para una comunión de obras que hay en Bogotá. Y el martes temprano el hermano está viajando para con todos los cooperadores que vienen con él para Brasil. Entonces, hermanos, tenemos la gracia de Dios, la visita de nuestro Señor por medio de su siervo, de su canal, en todo el país, en todas las regiones, y cada comunión es para cada región. Para cada región. Claro, los hermanos servidores, vamos a animarnos para allá a Barranquilla, porque es la única reunión de servicio que hay. Y vamos a orar para que Dios nos supla todo lo que necesitamos para estar en Barranquilla. Pero la iglesia, cada iglesia y cada región espera la comunión de Dios a través del siervo. Va a haber una participación de todos nosotros, de todos, regional, todo, de 100 mil pesitos. Es la comunión de Dios a través de nuestro hermano Julio, el obrero. Eso va a ser en Cartagena, va a ser en todas partes. Porque, hermano, los gastos de la conferencia son muy grandes. Son 9 días. Solamente en transporte, en pasaje, se va más de 60 millones de pesos. Más la estadía del siervo con todos sus colaboradores. Él no está exigiendo eso. Por él lo siembra. Y ya compraron los pasajes, pero Julio se reunió con nosotros. Ahora que llegue nosotros, en la gracia de Dios, le vamos a hacer la devolución. Hermanos, y esta gracia es para todos. Yo le decía a Julio, tú puedes llamar a 50 empresarios de Colombia y ponerle a esos 50 empresarios una cuota de 2 millones de pesos a cada uno, que lo dan como usted compró una gaseosa. Juan Pablo, muchos hermanos empresarios en Colombia, se reúnen 100 millones para cubrir toda la conferencia, porque no es para llenarle los bolsillos a Julio ni al hermano Pedro, es para sembrar para el Evangelio. Y lo puede hacer, pero ¿y nosotros? ¿Dónde están los de Macedonia? Que ruegan, que suplican. Déjanos participar. Todos tenemos el derecho de ganar la bendición. Esta conferencia, si hubiese sido en Barranquilla y Bogotá, mínimo eran 300 mil pesos Barranquilla. Y si brincaba Bogotá en avión, para venirse en avión allá, tenía que armarse con 800 mil pesos. Y si llevaba a la pareja, hacía el recorrido Barranquilla y Bogotá, era 1 millón y pico. O en Barranquilla eran 600 mil pesos. Pero Dios, tan bueno. Entonces vamos a participar, quedan 3 meses prácticamente, parte de marzo, mayo, abril, mayo y junio. 3 meses nos quedan para orar, para ir ahorrando, para ir, hermanos. Es una oportunidad de sembrar en este siervo, en este canal, no en él, en nosotros, en la conferencia. Ya estamos haciendo la cotización de 2 lugares que solamente hay aquí en Valledupar, que le caen 60 personas. ¿Y sabe cómo es la hora?
1.700.000 pesos. Las 4 horas son casi 8 millones de pesos. Porque aquí no podemos hacer la conferencia. Solamente allí. Y lo vamos a pagar. Porque si Él lo dio todo, el tesoro más grande, y todos vamos a estar en ese lugar que Dios ya apartó, porque Dios lo apartó. Pedimos oración en la iglesia, son 2 lugares. Que Dios nos guíe esta semana y hay que hacer un contrato de palabra. Ya después hay que llevar un abono. Entonces, hermanos, en la obediencia está la felicidad, en la obediencia está la salvación de todos nosotros. Entonces, qué bendición, hermano, participar de la palabra, que es lo más importante, la comunión del cuerpo, de la ofrenda, de todo. Esto va a ser hermosísimo, la visita de Dios a través de su siervo a todo el país. También queremos pasar a la iglesia un encargo que ganamos en Brasil en práctica con los adolescentes, jóvenes de 10 años hasta 15, 16 años. En Brasil comenzaron a practicar algo muy lindo, muy precioso, que se llama casa de adolescentes. Los adolescentes se internan desde las 6 de la tarde en un lugar que los hermanos buscan, una casa local, bien acondicionado, con tutores mayores, parejas mayores y hermanas jóvenes mayores, para estar en un disfrute con los jóvenes adolescentes. Viernes hasta las 10 de la noche, 11, sábado todo el día y el domingo hasta el mediodía. Regresan el domingo a las casas. Cuando usted venga a la reunión, usted ya se lleva a su hijito. Y esto ha sido una victoria muy grande del Señor, cuidando a ese ejército. Les cuento de que adolescentes que estaban en Brasil, perdió hasta en la droga, hijos de hermanos, en la drogadicción, en el alcohol, en el homosexualismo. Jóvenes de 13, 14 años tocando homosexualismo, diciendo, yo ahora descubrí que soy mujer, porque le metieron eso allá en el colegio. Hermano, en este proceso de todo lo que Dios nos está dando, del disfrute de la palabra, inmersión en la palabra y en las calles, todos estos jóvenes, menos de 6 meses, fueron salvos y restaurados en su vida. Y están felices. Felices. Todos no estaban en esa situación, ¿no? Pero muchos jóvenes sí. Entonces, hermanos, vamos a orar. Porque traímos ese encargo, hermano Julio, todos lo traímos. Y vamos a mirar con la ayuda del Señor cómo podemos practicar esto. Salvación para nuestros hijos, y no solamente salvación, que toman la identidad que Dios quiere como siervo, como hijo de Dios, como soldado de Cristo, a servir al Señor. Porque eso de mantener a los muchachos aquí solamente con ascetismo y con noticismo, hermano, eso no sirve, ya lo probamos. Tarde o temprano el muchacho es tan vacío. Y comienza el diablo a mostrarles cosas de este mundo y ellos quieren llenar el vacío. Nosotros adultos queremos hacer eso ya, porque estamos viejos, estamos sin dientes y no nos luce. Pero a veces hay ese vacío que queremos tocar las cosas del mundo. A ver si encuentro algo que me llene. Es porque ya estamos viejos y no da pena. ¿Dónde vamos a coger ya después de viejo? El mismo vacío que siente usted, sienten los jóvenes más. Ellos sienten más sed porque quieren experimentar muchas cosas. Hermano, entonces vamos a orar. Tenemos una fecha tentativa: 29, 30 de abril y 1 de mayo. Para comenzar, una vez por mes. Una vez por mes. 29, 30 y 1 de mayo. Tentativa. Necesitamos surtir. Tenemos las instalaciones. Está la casa. Yo le dije a mi esposa: aquí salimos esos 3 días. Nos vamos a poner los sueros, vamos a poner Linda. Linda viene aquí con Henry. Aquí Pedro también lo echamos para el patio en una hamaca. Allá está Dina. Dina va con 10 muchachas, niñas. A Johnny también lo echamos para el patio, Ángela, porque allá van como 8 o 10 niñas. Johnny, para el patio. Para el patio ese muchacho, ahí te lo va a pagar toda, Johnny. Señor Jesús. Y aquí también los jóvenes van a estar aquí con jóvenes mayores, tutores. Y niñas aquí en la casa, porque esto es para eso. Para eso ya tenemos las instalaciones. ¿Sabes qué necesitamos? Creer, obedecer, ser simple, sencillo. Pero también necesitamos algo que Dios nos va a dar. Ya, en este mes nos lo va a dar. Que es
la compra de las colchonetas. El martes vamos a pasar una comunión a los servidores y cada sector, en el nombre del Señor, nos vamos a comprometer con un número de colchonetas y tenemos un mes completico para que Dios nos bendiga. Y cada sector va a comprar 2, 3, 4, 5 colchonetas. Porque necesitamos mínimo unas 40, 50 colchonetas. Después comprar sábanas, almohadas. Porque vamos a atender bien a nuestros hijitos. Claro, van a estar ahí en el suelo, pero bien acostaditos en colchonetas. Pero no hay una cosa más sabrosa que dormir en el suelo. Hermana Melba. Hermana Eva duerme en un colchón de eso de agua así. Sabroso. Wonder. Hermanos, entonces, la bendición viene. Todo esto es para bendecirnos. Este ejército que Dios nos ha dado, hay que cuidarlo y cuidarlo bien. Hermano, porque el Señor los necesita con todos nosotros. Amén. También tenemos, venga Kevin, háganme el favor. ¿Dónde está Henry? Las camisetas. Suban unos jóvenes con la camiseta. Venga, Kevin. Miren. Dios nos ha dado algo muy lindo con los jóvenes que Avanza Joven. Unas actividades para invertir en ellos, para sembrar en ellos en conferencias nacionales e internacionales. Ahora, el año pasado, ¿sabe cuánto el Señor proveyó por medio de todos ustedes en su amor? Participando de todo esto y en las conferencias que tuvimos con los libros, porque se nos dio el encargo que cada lanzamiento de libro en Colombia los jóvenes de la iglesia van a atender. Es una iglesia en Valparaíso, es una bendición. Hermano, más de 13 millones de pesos Dios nos dio. Fueron 4 jóvenes a Brasil, fueron 22 jóvenes al CP sembrándole 200, de 300, de 500. A muchos le canceló todo, a otros se le completó. Eso es amor. Ellos trabajan para la edificación del cuerpo de Cristo. Un joven de esto, hermano, para ir solito a Brasil o ir a una conferencia, usted lo sabe, a veces no tiene. Si tienen, tienen una parte. Pero aquí unimos el amor. Pablo dijo, con mis manos he trabajado y he suplido a mis colaboradores. Mire esta camiseta, están ya a la venta aquí. Con el nuevo logo de Colosense, Cristo, el centro conector de la obra de Dios, inmersión. Tiene un valor de 30 mil pesitos y esta tiene un valor de 60. La compramos es porque estas camisetas nos identifican como los soldados, como los trabajadores. Tienen la palabra profética, que es una bendición. Cargar esta camiseta es una bendición para usted. Mucha gente carga aquí a Aguardiente Antioqueño, festival, a los políticos, y cargan a Chayán, cargan hasta carabelas. Aquí unas cosas diabólicas. Y se sienten orgullosos. ¿Usted no ve? Toda esa gente en su ignorancia, una mente depravada, pobrecito. ¿Y cómo se sienten? El arco iris, el asunto este de los la ideología esta de los homosexuales, la cargan, camiseta. Y se sienten así, vea. Ahora, ¿cuánto usted, hermano, que es un siervo, que es un trabajador de la última hora? Tener esta camiseta puesta, hermano, en Valledupar, y que Dios haga así, que usted vaya al centro y diga, ahí va mi siervo, mi sierva, que me expresa, que me ama, que se está preparando. Y Dios mira a los miles que están ahí en el centro y todos están en, como en los tiempos de Noé, embriagados, comiendo, bebiendo en los afanes. Pero hay una persona que está unida, conectada con el Señor, que hace la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, y ahí sembramos para los jóvenes. Y sembramos en amor. Entonces, gloria al Señor. Kevin se queda aquí con Henry. Ellos nos van a dar el anuncio de Ataques el 6 y 7 de abril. Amén. Gracias al Señor. Bueno, gracias al Señor tenemos una bendición maravillosa en la iglesia en Valledupar. Y es por su misericordia, nuestros jóvenes y adolescentes están paso a paso disfrutando y siendo la aurora de la mañana. Amén. Los hijos de ustedes, los adolescentes de los 11 años, ya Dios los está utilizando. Están teniendo experiencia, orando por las personas, sembrando la palabra. Y sus vidas, hermanos, están siendo renovadas. Y la iglesia está siendo más que renovada. Amén.
¿cómo no seguir invirtiendo en nuestros jóvenes? ¿Cierto? ¿Cómo no seguir invirtiendo en nuestros adolescentes? Si eso es lo único que tenemos acá en la iglesia para que Dios pueda seguir haciendo su obra como el núcleo energético de la obra de Dios. Amén. Para esa semana que el mundo conoce famosamente como Semana Santa, bueno, los muchachos están normalmente en vacaciones a partir de todos esos días, lo que es el 5, el 6 y el 7. Dios apartó un tiempo especial para ellos. Amén. Y Dios ha hecho una convocación para que se vayan todos para Atanque. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer en Atanque, hermanos? Aparte de caminar esas hormonas maravillosas que Dios colocó en ese pueblo, Dios preparó inmersión, amén, palabra y práctica de la palabra. Vamos a coger un día entero y vamos a dar todo Atanque de la palabra del Señor, amén. Vamos con todos los jóvenes, con todos los adolescentes, casa por casa, orando por las personas, sembrando la palabra. Hermanos, eso va a ser un día maravilloso. Y el día viernes va a haber un día de ágape en Pontón. ¡Aleluya! Entonces no solamente vamos a tener un día de práctica, de disfrute, de palabra, sino que también vamos a tener un día de esparcimiento, de disfrute. Pero como también es un día turístico, Henry, también vamos a aprovechar en el camino a Pontón, sembrando la palabra. Todo el que se atraviese, puedo orar por usted. Puedo orar por usted. Puedo orar por usted. Hasta que todos se arrepientan, se vuelvan al Señor y reciban la palabra. Y luego el día siguiente, que cae sábado, nos volvemos en la mañana. Entonces hay unos punticos prácticos. Amén. Hermano, uno de los puntos prácticos es la participación. Amén. Hermano, la participación. Hermano, por la gloria y la honra, la soberanía del Señor, la participación tiene un valor de 20,000 pesos. Amén. Diga para el hermano que está al lado, la participación de los adolescentes y de los jóvenes son de 20,000 pesos. Esa es solamente la participación. Sí. Más adelante daremos en cuanto a los pasajes que... 30,000, ida y vuelta, 30,000. Eso da 50,000 pesos más lo que usted hay en el bolso para los chicles de los sus hijos, para el confite, para la gaseosa, viceversa. Hermano, pero lo más importante es que usted como padre, hermano, usted tiene que invertir en sus hijos. Amén. Hermano, no escatimemos, sino que invertamos en nuestros hijos. Alcen la mano cuántos padres hay aquí esta mañana. Mire cuántos padres. ¿Y cuántos padres dicen sí, amén? Amén. Eso, yo quiero que los padres se pongan en pie, todos los papás. ¿Dónde están los padres de adolescentes, de los jóvenes? Eso, ahí está Johnny, póngase en pie, Johnny. Entonces, a una sola voz vamos a decir sí, amén, a una sola voz. Uno, dos y tres. Sí, amén. No, muy, muy, muy débil, muy débil. Uno, dos y tres. Sí, amén. Eso es, hermano, pueden sentarse, hermanos. Y los que no son padres también podamos involucrarnos en todo esto. Amén. Hermano, la meta es que podamos ir el gran número de adolescentes y jóvenes, así como compartía Kevin, va a ser una fiesta, va a ser un disfrute. Todo lo que está aconteciendo, como dice un grito de guerra, parece que estamos locos. Y todo el mundo parece todo extraño, hermano, pero es que el Señor está haciendo todo sobrenatural. La vida de la iglesia cambió, las reuniones están haciendo un nuevo giro, todo, hermano. Y Dios está contando con el núcleo energético, la obra del Señor. Y esos son sus hijos, son los jóvenes de la iglesia. Entonces, hermano, recordamos, ahora en abril, del 6 al 7, sí, amén. Amén. Hermano, también queremos pasar esto que el Señor nos está regalando. ¿Qué tal si leímos todos? ¿Qué dice? Colportor dinámico. Amén. Hermano, Dios no solamente quiere que nos quedemos con la letra. Dios no solamente quiere que usted se quede en la lógica, sino que Dios nos está llevando a la palabra, a la inmersión y a la obediencia. Hermano, para que podamos practicar la palabra. Hermano, y nosotros somos colportores, colportores dinámicos. Hermano, y debemos de llevar el evangelio del reino a las personas. Hermano, estos bolsos, ustedes lo han visto en algunos jóvenes que ya lo tienen.
estos bolsos han salido para que nosotros podamos adquirirlos. Ya han salido a la venta, usted lo va a encontrar en la librería, aquí en el segundo patio, hermano. Todos podamos, hermano, adquirirlos para que usted en el bolso, hermano, pueda adquirir, pueda ingresar aquí sus kits. Hermano, ayer había un joven así, mire, voy a ponerle. Así como él. Así estaba un joven, así. Y tenía esto aquí abierto. Lleno de libros. Lleno de libros. Lástima que el hermano Alonso no está. Dice el hermano Alonso, este hombre ve aquí, se le pone aquí y lo. Y estaba el joven así, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Sí. Kit. Hermano, práctico. ¿Por qué? Porque somos dispensadores, hermano, del Evangelio del Reino. Hermano, nosotros necesitamos ser dispensadores. Dígale, hermano, que está al lado. Somos dispensadores. Somos dispensadores. No somos vendedores de libros. No. Elimine eso de su mente, hermano, sus conceptos. No somos vendedores de libros. Somos sembradores. Somos dispensadores, hermano, de la gracia, del río de la gracia, hermano, llevando. Entonces, esto tienen un costo, hermano. ¿Qué valor? 60,000 pesos. Alcen la mano cuántos quieren adquirir este bolso, hermano. Ya hay unos bolsos que ya están bastante asoleados. Ya el color que era rojo ya está un poco clarito. Hermano, el que era negro ya tiene un color extraño. Hermano, vamos a renovarnos. Vamos a equiparnos. Hermano, porque somos el gran ejército del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para que salgamos a las calles para ser curado. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Hermanos, gloria al Señor. Nos dicen loco, loco, pero sabemos qué es lo que estamos haciendo en el Señor. Dios necesita cada día enloquecernos más para que su palabra pueda correr. Esto que estamos haciendo, hermano, no es invento del hombre, no estamos haciendo la voluntad del hombre, ni la obra del hombre, ni para el hombre, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos llevando el encargo de Dios que nos dio, que está en su palabra. Compartíamos el domingo pasado en la introducción, en Éxodo capítulo 10, verso 8, cuando Aarón, Moisés y Aarón enfrentan al faraón. Ya cuando iban a salir para dejar Egipto, faraón quiso retener a los niños. Retener, mire, esto es una simbología totalmente fuerte, ¿eh? Sabe que el diablo tiene sus ojos puestos en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, porque él sabe que haciendo un trabajo en ellos desde niño, cuando esa persona tenga 30, 40 años y se fue llena de él, ¿qué va a servir para Dios? Es un problema, hermano, pero Moisés y Faraón estaban claros en el llamado que Dios había hecho. Y le dijeron al Faraón, nuestros hijos, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros abuelos, nuestros viejitos, todos, nuestro ganado, nuestra oveja, todos salimos. Porque hay una orden de parte del Señor que es servir a nuestro Dios y adorarle en el desierto. Hermanos, y el Señor habló a través del profeta esa palabra y hoy se está cumpliendo. Dios necesita toda la fuerza de la iglesia hoy para batallar a favor del reino de Dios. Hoy ya los niños y los jóvenes no son un chichón aquí. No estamos aquí medio cuidándolos para que no estén en la calle, no. Los estamos preparando con lo que son. Son el ejército de Dios santo, que Dios había preservado para estos tiempos, juntamente con todos los adultos, todos los hermanos mayores de 50 años, que somos importantes, importantes en la obra del Señor hoy. Dios necesita todas las fuerzas para que el reino de Dios sea sembrado para atraer al Señor. Todas las fuerzas. Porque cuando el Señor venga ahora, Él va a levantar es las familias completas, la iglesia que se compone de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. ¿O no? Entonces yo me voy a ir y María Paula se va a quedar aquí. No, señor. Usted se va a ir, si tiene un hijito de 10 años, él se va a quedar aquí. No, señor. Todos vamos a ser raptados.
Eso es lo que dice la palabra. Por eso, hermanos, esto que Dios nos está dando hoy es único. Que Dios nos ayude a que nuestra mente sea renovada, que nuestro corazón se abra, que seamos obedientes, que podamos creer a lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos está hablando. Tener un corazón simple, sencillo, contrito, humillado. Solo es obedecer, solo es creer, y la palabra va a operar. La palabra va a operar, hermano. Porque la palabra tiene el poder. Vamos a disfrutar un diamante de la palabra profética del libro de Colosenses. Son las 11. Vamos a ver cómo Dios nos resume. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, verso 4 y 5, amados hermanos. Dice así. Capítulo 1, verso 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio. Habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Cuando el Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro esta palabra sobre la estructura de la iglesia, el Señor nos mostraba cuál fue el problema de los colosenses, de la iglesia en Colosas. También el mismo problema que sufrieron los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y muchos hermanos en el primer siglo, y ha sido el problema en todos los tiempos de que la iglesia está en la tierra. Hoy es la misma situación. Cuando el apóstol Pablo habla de ese evangelio verdadero que había oído, es porque muchos estaban hablando supuestamente el evangelio, pero leudado, añadido con otras cosas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuando lo envía a Éfeso, que sale de la primera prisión en Roma, ve a Éfeso y manda, es una palabra de comando, que no enseñen otra cosa, que no sea conforme a la economía de Dios. ¿Qué pasó? Como hemos leído en la palabra profética, en los tiempos de Pablo, muchos judaizantes, sacerdotes judíos, creyeron en el Señor, que practicaban la ley. ¿Qué hicieron? Sí, recibieron al Señor como su Salvador, pero no renunciaron a la religión que traían por siglos. Y querían practicar no solamente ellos, sino enseñar a los hermanos ahora a practicar todo lo de la ley. Entonces, querían imponer leyes, mandatos, todas las prácticas que se hacían, que la salvación era por fe, que tenían que guardar la ley. Cuando el Señor llegó, vino, todo quedó abolido. En Colosas también fue la misma situación, pero aquí se le añade algo también que el enemigo metió por medio de personas que creyeron en el Señor, que fueron los griegos, el gnosticismo, el ascetismo, prácticas de la mente, y querían mezclar eso. ¿Dónde? A la iglesia. Y tomando las prácticas de los judíos, porque ya estaban las prácticas, ayuno y muchas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios, fuera del Espíritu, hermano, y a mezclarle muchas cosas allí que no eran conforme a la economía de Dios. Y eso hizo que las iglesias se degradaran, que las iglesias se desviaran del propósito del Señor. Porque eso es lo que consigue el enemigo cuando trae una palabra que no es conforme a la palabra de la economía de Dios. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, habla una palabra aquí que de pronto en 1 Timoteo, verso 1, suena para los religiosos y almáticos, suena como soberbia del apóstol Pablo. Que no escuchen otras palabras, sino las sanas palabras que les he enseñado. Eso es entender que, Pablo es el único entonces que habla. Pablo es el único apóstol. Ahí, y lo demás, sí. Así es. No fue escogido por ningún hombre. Dios es la cabeza, el que establece su orden en el cuerpo.
Es el principio del Antiguo Testamento. Dios revela su economía, su palabra a sus apóstoles. Tuvo a Pedro, era Pedro. Tuvo a Pablo, era Pablo. Tuvo a Pedro, a Juan al final, pues Juan. Dios no revela aquí, 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 aquí. Dios no tiene 12 Moisés en el desierto dirigiendo las 12 tribus del pueblo de Israel. Porque si hubiese tenido 12 líderes allí como Moisés, cada uno hablando una palabra diferente, ¿cuál era la dirección? En los tiempos de Pedro, era Pedro. En los tiempos de Pablo, era Pablo. En los tiempos de Juan, era Juan. Es así. Eso no lo puede cambiar el hombre. No es orgullo de Moisés, no es orgullo de Pedro, de Juan, de ninguno. Es el evangelio verdadero que estamos escuchando, es la dirección. Si hoy tuviéramos 50 hermanos, supuestamente proféticos, cada uno en un libro diferente, dando dirección diferente, ¿a quién le vamos a creer? ¿Dónde está la dirección de Dios? ¿Dónde está la revelación de Dios? Porque es que la palabra de Dios por medio de sus apóstoles para darnos dirección. Es una antorcha, como dice 2 de Pedro 1:19, que nos alumbra en medio de la oscuridad. Pablo no escribió porque era el poeta, porque era inteligente, y allá en la cárcel llegaba y se despertaba todo. Voy a escribir a Éfeso. No, es porque había una situación en la iglesia en Éfeso, había problemas, y él tenía muchos cómplices, hermanos que estaban con él sirviendo, traían toda esa necesidad, y el Espíritu Santo lo usaba. ¿Para qué? Para escribir las cartas. Y esas cartas llegaban a la iglesia, ¿qué? A dar vida, a dar dirección, a dar luz, a salvar a los hermanos del engaño del enemigo. Esta carta a los Colosenses, ¿cómo llegó? Porque había el problema. Y si hoy Dios la abre a nosotros, es porque también hay los mismos problemas. Es la misma situación. Por eso tenemos que estar con los ojos muy abiertos, un corazón pegado a la palabra, haciendo inmersión, hermano, porque somos esa manada pequeña que a Dios le plació darnos el reino. No es orgullo, es más bien es temor, es miedo. Es miedo porque se le va a demandar más a aquel que se le habló. Somos Filadelfia, hermanos, estamos recibiendo la carta del Señor, la palabra del Señor. Dios tiene su apóstol hoy, a su siervo, no en título. Ahora vamos a explicar todo eso. No es título, eso en Filadelfia no existe. Esto de título aquí no existe. En función, en vida, en amor, como un servidor, como un canal de Dios, de la gracia de Dios, donde Dios está revelando lo que está en su corazón para darnos esa palabra, y esa palabra llega a nosotros como, hermano, como la carta para darnos luz, dirección, como una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad. Y hoy la palabra profética, hermano, este librito, Alimento Diario, que no es un libro, librito porque es pequeño, contiene la revelación instantánea de la palabra de Dios. De la palabra, de lo que Dios quiere en el momento de revelarnos. Aquí está el Logos. Logos. Pero aquí está el Rema, la palabra instantánea revelada. Este es el corazón de Dios. Aquí está la boca de Dios. Pero para Dios hablarnos, tiene que usar a su profeta. Hablarnos lo que está en su palabra. La palabra que usted y yo necesitamos. El Señor mostraba a traer al hermano, cuando el Señor muere, lo crucifican, dos discípulos se van, ya decepcionados, frustrados, porque ya todo se había acabado. Camino de Emaús, no vamos a leer por el tiempo. Y ellos iban compartiendo Isaías. Lucas 24 dice que el Señor va y se le acerca, y ellos no reconocieron que era el Señor porque Él tenía un cuerpo glorificado. Y el Señor comienza a preguntarle, ¿qué pasó? No, usted es el único forastero que no sabe que tomaron al Señor, al Maestro, mataron. Y dice la palabra allí que comenzó el Señor a revelarle lo que ellos estaban compartiendo. Y dice que sus ojos fueron abiertos y comenzó un fuego en su corazón. Y ellos dijeron, cuando nos hablaba, sentíamos un fuego. Ese es el principio. Ellos iban leyendo, pero no tenían la revelación instantánea en el momento, que es la palabra profética.
el rema. Cuando el eunuco iba en la carroza que venía de adorar en Jerusalén, el Señor le dice a Felipe: Felipe, acércate a ese carro. Dice que el eunuco iba leyendo, ¿qué? Isaías. Y venía a adorar, era creyente. Y Felipe le dice: ¿entiende lo que le dice? No. Dice que inmediatamente el Espíritu usó a Felipe para declararle la palabra, revelarle la palabra. Y enseguida ese hombre fue salvo. Ese es el alimento diario. Esa es la palabra profética. Esa es la palabra profética. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero si aquí estuviéramos cada uno leyendo la Biblia y no estuviéramos bajo la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, cada uno inventa, eso es lo que hay en la religión. Que uno inventa una doctrina, que uno inventa su mensaje, y esto está partido en mil pedazos. Y si aquí cada uno comienza a leer y a aplicar la palabra según lo que entendió en su mente natural, aquí nos mordemos y nos hacemos enemigos. Y cada uno coja su camino y su grupo. Hoy no estamos bajo esa enseñanza. Dice la palabra, y la semana pasada el Señor nos hablaba en hecho. Estamos bajo la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles, fundamento que edifica la iglesia. Una sola dirección. Por eso, hermano, el evangelio verdadero es la economía de Dios que ha llegado a nuestros oídos. Somos celosos en el Señor, porque Dios nos ha revelado. Amamos la palabra, amamos lo que Dios nos está dando. No permitimos que otras enseñanzas entren en medio nuestro, porque no es como Dios dice en su palabra, y es peligroso. Dañan el corazón, confunde. Pueden ser muy bonitas, pueden ser muy lindas, pueden emocionarlo, pero no es conforme. La palabra que tenían los griegos era muy bonita, los judaizantes eran muy bonitos, pero no era conforme a la economía de Dios. Así como el Señor tenía a Pedro, y cuando Pedro fue ese apóstol que Dios usó, de él salía la dirección, la palabra para el pueblo. Cuando tenía a Pablo, de él, de más nadie. Se lo digo con toda la franqueza y la luz que está, de más nadie. Cuando estaba Moisés, era Moisés, más nadie. En Deuteronomio 18, el Señor dijo: cara a cara hablo con mi profeta, y él es mi profeta y él hablará con ustedes. Y los profetas que están entre ustedes van a hablar la palabra que yo voy a dar por medio de él. La van a transmitir. Pero él es el profeta y con él hablo cara a cara. En los tiempos de Juan, él era el profeta, el apóstol. Y en Apocalipsis 1:1 dice que Dios reveló a Cristo, a Juan, toda la economía de Dios. Y Juan reveló a los siervos. Y los siervos revelaron a la iglesia. Ese es el principio. Y hoy tenemos lo que la Biblia nos enseña. Venimos en esa línea. Tenemos que valorar lo que tenemos, hermano. Esto es para valorar, es para rendirnos, es para sentirnos en el Señor privilegiados, porque no somos los mejores, hermano. Y Dios le plació tenerlo en él, en la iglesia, bajo la enseñanza de los apóstoles. Hoy es el mismo principio. Hay un hombre en la tierra que se llama Pedro Don, así como el hermano Don, como Ni, como Li, muchos siervos que Dios usó en todos los tiempos. Donde Dios está hablando a su iglesia, donde Dios está preparando esta manada pequeña, donde Dios está terminando la obra, porque es de él, por medio de su palabra. Y usted y yo tenemos que estar claros para que amemos y honremos la palabra, porque esto no es palabra de hombres. Si fuera palabra de hombres, no tuviese fruto. Como dice también Deuteronomio, el profeta por quien habla la palabra y yo no hablo, no tiene fruto. Pero los frutos, fruto de vida, fruto de edificación. Y nosotros como siervos, cómplices de Dios, con el apóstol, ¿qué hacemos? Recibir lo que viene del corazón de Dios por medio de ese canal, y juntos disfrutar y practicar y transmitir esta palabra. Ese es nuestro papel aquí. Bueno, sigue diciendo, hermano, Colosenses capítulo 1. Vamos a ver tres puntos importantes que usted y yo tenemos que ganar. Dios quiera que el tiempo nos alcance. El miércoles seguimos compartiendo sobre esta palabra en la reunión de ánimo. Dice así:
Colosenses 1, 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, primer punto, el Señor mostraba la estructura de la iglesia. Aquí hay tres puntos, que es la fe, que es la esperanza viva y es el amor. Son la estructura que todos nosotros hoy necesitamos tener para tener una vida de iglesia normal, feliz, llena del Señor, no hayan vacíos, sino que Señor con su palabra, con su espíritu está llenando nuestro ser, no hay vacío, nos está llevando una plenitud por el disfrute de la palabra, por la inmersión de la palabra, por la práctica, la enseñanza, es llenarnos de una manera completa. Es para que Cristo venga a habitar en nuestros corazones. Eso habla de plenitud, porque Cristo está en su espíritu, pero Él quiere ahora llegar aquí a su corazón y saturarlo día a día por medio de la palabra, usted practicando, porque en ese corazón hay vacíos. Hay mucho vacío. Cuando el hombre cae, el hombre se encuentra vacío, la gente está vacía. Y los hijos de Dios, hermanos, estamos en el proceso de ser llenos plenamente. Esto no lo hemos conseguido en una semana, dos, ni en un mes, ni un año. Estamos en el proceso. Todos los días tenemos que invocar, orar, ir a la palabra profética, a la práctica, a la palabra, para que Cristo venga a habitar en nuestros corazones. Ahora Cristo está aquí en mi espíritu, pero Él quiere habitar aquí. Aquí donde están las emociones, donde está mi mente, donde está mi voluntad, mi conciencia. Por eso es que en las emociones, hermano, hay vacío, hay tristeza, hay melancolía, hay tantas cosas, porque Cristo necesita llenar mi mente. Hay tantas cosas ahí que vagan, volátil, pienso allá, porque mi mente necesita ser llena de la mente de Cristo. Mis emociones, cualquier cosa de este mundo me emociona y me voy en esta corriente de este mundo. Cristo necesita llenar mis emociones. Cristo, como la verdad, como la realidad, necesita llenarme. Para eso estamos en Él, en la vida de la iglesia. Para eso nos estamos preparando como hijos de Dios, como vencedores, para que Cristo nos llene plenamente, Él. Por eso no podemos perder tiempo, hay que invocar, hay que orar, tomar la palabra, palabra profética, reuniones, servicios, todo lo que Dios nos regala en la vida de la iglesia tiene un fin, es llenarnos plenamente. Mire, testimonio que daban los jóvenes ayer, salieron todo el día, la reunión de jóvenes fue de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos experimentaron ser llenos. Hubo inmersión, palabra, disfrute, alabanza, oración. Pero también salieron a practicar. Y cuando salimos a practicar, dice la palabra que en nuestro interior corren ríos de agua de vida. ¿Cuánto han predicado el Evangelio y han sentido algo así? Que corre algo así, que lo alegra, que usted es feliz. A ver, levanten la mano los que han experimentado eso. Eso es. Eso es sentir plenitud, eso es sentir que Dios está llenando nuestro corazón. Eso es sanidad. Siente uno feliz porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, esta fe aquí no es objetiva, es una fe subjetiva. La fe objetiva la usamos, hasta las personas que no tienen a Dios la usan. En un momento de creer a Dios, un susto, en un avión, en cualquier dificultad, calamidad, invocan, Dios mío, Dios, Señor. Eso es fe. Algo que necesitan de Dios. Que se enfermó el pariente, que cualquier situación, Dios, y lo buscamos en ese momento. Esa es la fe objetiva. El impío lo usa y nosotros también. No hay problema, lo podemos usar. No hay problema, porque somos hijos de Dios. Si lo usa el impío, ¿cuánto más nosotros? Clamamos a Él porque somos sus hijos. Pero la fe que aquí está hablando Dios a través del apóstol Pablo es la fe subjetiva. Es la fe que es producida por la palabra de Dios en un trabajo día a día practicando. Es la fe, hermano, que lo lleva a experimentar al Señor en su corazón. Es la fe, hermano, que lo transporta, que lo lleva, hermano, a otro estado espiritual sobrenatural. A no pertenecer más a este mundo, sino usted celestial, por la fe. Y esa fe es producida por la palabra. Romanos 10:15 dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y esa fe es más Cristo añadido a nosotros, más experiencia con el Señor. Y esa experiencia con el Señor, con su palabra en la práctica, ya este mundo no me afecta. Hermanos, ¿por qué? Porque esa fe, porque como dice Hebreo, fe es lo que creemos es lo que no vemos, la convicción de lo que no vemos. Tenemos fe, hermano, en la persona de nuestro Señor, que nunca vivimos con Él, nunca lo tocamos. Fe por la palabra, creemos por la palabra, nos infunde la fe. Y esa fe trabajada en nosotros para caminar en este mundo maligno y perverso. Caminar. Esa fe le produce una fe, un llamamiento. ¿Quién es usted? Hermanos, presta atención, por favor. Presta atención, hermano. Si usted y yo no desarrollamos la fe con la palabra, llegará el día que usted dudará hasta de Dios. Hay creyentes de 40, 50 años. Fueron creyentes de niños, de jóvenes. Llegaron a 60, 70 años y hoy son ateos. Y fueron predicadores. Son ateos. ¿Sabe usted eso? Hermanos, esta fe que es la economía de Dios desarrollada en nosotros en la práctica nos lleva a vivir para el Señor, nos lleva como Abraham cuando Dios le habló. Hermano, el papá tuvo que ayudarlo a salir de Ur de los Caldeos. Él escuchó al Señor, pero ya esa semilla se había sembrado en usted. También se sembró la semilla cuando creyó en el Señor. Pero a medida que Abraham iba caminando, iba avanzando, hermano, iba escuchando a Dios, su fe iba ¿qué? Creciendo. ¿Para qué? Para recibir. ¿Qué iba a recibir Abraham? La promesa, la buena tierra. ¿Qué habla de Cristo? ¿Qué habla del reino? Entonces, hermanos, usted está en la iglesia, yo estoy en la iglesia. Necesitamos día a día disfrutar del Señor, disfrutar de la palabra, escuchar la palabra profética por los audios, estar pegado a los mensajes los viernes, ministerial, los miércoles, palabra de ánimo. Los domingos a las 5 de la tarde, palabra profética a través del siervo. Los jueves el LAI. ¿LAI qué se llama? ¿Dónde están los muchachos? LAI. LAI. Hermano, porque ahí está Dios hablando. Está Dios hablando. Las reuniones de la iglesia, está Dios hablando. No es palabra de hombre, es palabra de Dios que produce fe en nosotros. Y esa fe nos lleva a conocer el plan de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios. Y eso se va formando en usted, en su corazón. Cristo viene haciendo habitación en su corazón. Y todo lo que el enemigo metió en nuestro corazón, todas estas distracciones, todas estas cosas que nos quieren engañar, todas estas mentiras, porque todo fuera de Cristo es mentira, hermano. Comienza el Señor a eliminar de nosotros. Esa es la fe. Y si vienen otras enseñanzas, vienen otras palabras que no es conforme a la economía de Dios, usted está firme en esa fe, creyendo en la fe que ha recibido por medio de la palabra, y no va a ser engañado. Va a crecer. Por eso su lectura de la Biblia no la deje jamás. Lleve su secuencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Lea todos los días, media horita la Biblia, una hora, dos horas, libro por libro. Léalo, su secuencia. El alimento diario, cómalo, disfrútelo. Hoy el Señor nos ha dado esta práctica de inmersión. ¿Para qué inmersión, hermano? Para que nuestra mente se pegue al Espíritu, el Espíritu de la Palabra, y allí sea renovada. Porque esta mente es la líder de nuestra alma. Y si esta mente se envejece, su alma está vieja. Se envejece también sus emociones, su voluntad. Y si su alma no está siendo trabajada por el Señor, por la palabra, no hay fe. Fe en salir a predicar el Evangelio. Cuando salimos a predicar el Evangelio y llevamos a la persona a orar, a recibir al Señor, ¿eso qué es? Fe. ¿No es fe? Creer de que esa persona que recibió al Señor, que invocó el nombre del Señor, que se lavó con la sangre, que se arrepintió, que dijo, Señor, te recibo. Yo tengo fe en la palabra en Colosenses 1:13, que fue trasladada ¿de qué? Del reino de muerte, de tiniebla, al reino. ¿Usted lo vio que se trasladó? ¿Físicamente? No.
Todo en fe, por la palabra. Fe. Usted como hijo de Dios crea la palabra y actúa conforme a la palabra y predica el evangelio. Fe. Eso es fe. Producida por la palabra en nuestros corazones para creer a lo que Dios. Y cuando practicamos esto, estamos haciendo la voluntad de Dios. La fe, hermano, es para hacer la voluntad de Dios. La fe que ganó Abraham era ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Muchos saben la Biblia, conocen la Biblia, pero hacen su propia voluntad. No es eso. Fe, hermano. Entonces, hoy necesitamos estar unidos al Señor, a su palabra profética, a la palabra, a los signos, a la inmersión, grito de guerra. Todo esto es para el ejercicio, para avivar nuestro espíritu, para que nuestra mente esté unida a nuestro espíritu, hermanos. Hermano, y así recibir la palabra de fe. Y ella pueda hacer, hermano, en nosotros el trabajo para lo cual el Señor la está enviando. Porque Él no nos habla por hablarnos. Pablo no escribía por escribir. Era Dios por medio de Pablo para darle vida, salvación a la iglesia, crecimiento a la iglesia. Porque esa palabra llevaba espíritu y vida, que produce fe en nosotros. Pablo no era un poeta, era un siervo, un canal de la gracia. Y la palabra que recibimos de Dios, profética, produce en nosotros. Ella da fruto, la fe da fruto. Vamos a leer en Isaías 55. Mire, hermanos, Isaías 55. De pronto no alcanza el tiempo, vamos a mirar, Dios mío, Señor. Este mensaje de casi 2 horas, que lo dio Dios a través del profeta. Mire, verso 8 en adelante dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mis caminos, Dios Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos, mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Mira, aquí está hablando el Señor. Yo no dependo de lo que usted piense, de lo que usted sienta. No, no. Usted como un hijo mío necesita unirse a mí, a mi palabra. No, eso es un pensamiento. La iglesia no se mueve con su inteligencia, con su habilidad. Usted puede administrar bien su negocio, puede administrar bien su empresa, pero ese principio aquí humano no se puede. Mis pensamientos son diferentes a su pensamiento. Mis caminos son diferentes. Cuando este capitán del ejército, Naamán, fue que lo curara a Dios a través del profeta, su pensamiento era de que el profeta saliera y orara por él, le diera una palabra. ¿O no era así? Él reclamó eso. Y el profeta ni lo se recibió. Le mandó una palabra y él se puso bravo. Su pensamiento, la lógica, era que el profeta saliera y lo atendiera, ¿o no? Claro que sí. Pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. ¿Qué le dijo al Señor a través del profeta? ¿Que vaya a dónde? Al Jordán. Y se zambulla 7 veces. Y este hombre no conocía los pensamientos de Dios. Y él allí discute, y él cuestiona, y él da su opinión. Y tanto río que hay en Siria, ¿y cómo? Y 7 veces, ¿y esto qué? Y lógico. Que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Hoy el Señor está llevando a la inmersión. Y sabe que muchos estamos con los cables cruzados. ¿Y esto qué es? ¿Y esta locura? ¿Y cómo así? Y sabemos que estamos leprosos. Sabemos que nos estamos muriendo. Sabemos que esto es la oportunidad de Dios para salvarnos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Obedecer. Vamos a zambullirnos. 1, 2, 3, 4. Y usted se... ¿Y sabe qué salvó a este hombre? Que él sabía que se estaba muriendo, estaba lleno de llagas. Y el enemigo con este sistema y penetró nosotros, también nos ha llevado a muerte espiritual. Muchos están muertos espiritualmente. Muchos hijos de Dios en esta tierra. No aman a Dios, no aman la palabra, no aman servicio, no aman nada. Y Dios nos está salvando para activar nuestro espíritu. Porque mi salvación está ahí, en mi espíritu. Zambullirnos. ¿Qué hace inmersión en la palabra, en los signos, grito de guerra? Zambullirnos en Dios, en el espíritu, para que el espíritu me sane. Me sane. Eso es. Entonces mire lo que dice aquí el Señor.
pensamientos no son mis pensamientos. ¿Qué más sigue diciendo el Señor? El verso 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Aleluya, hermanos. Hoy tenemos la palabra de Dios revelada, la palabra instantánea, rema, que nos riega. Es como la lluvia. Mire que la lluvia físicamente tiene un tiempo para regar la tierra. El momento adecuado. Comenzó ya a llover. Ayer estábamos en una comida muy linda con todos los hermanos de la Sierra Nevada. Y yo hablaba con los hermanos del Cerro de Cunchurúa, de toda la región. Le decía, ¿cómo? Y no, estamos felices porque comenzamos a preparar la tierra hace unos días y nos cayeron unos aguaceros que pensábamos que iban a caer en abril. Y cayeron en el momento preciso, porque ellos conocen el tiempo. En marzo también comienza a llover. Hay uno o dos aguaceritos. Preparar la tierra. Y estos 3-4 meses son de lluvia hasta junio, para que lo que se siembra tenga ¿qué? Fruto. La manda en el momento adecuado. Esta palabra es enviada por el Señor como la lluvia, en el momento adecuado, para darnos vida, para crecer, para dar fruto. La lluvia que cae en la tierra es con un propósito, que la tierra dé fruto. La palabra que recibimos de parte del Señor como la lluvia, dice, yo la enviaré, mi palabra, para que produzca y dé el fruto. Hoy estamos bajo la lluvia, la bendición del Señor. Así como los hermanos físicamente están felices porque la tierra está siendo regada a su cultivo desde ya, y ellos en 2-3 meses van a coger un cultivo bien grande, va a producir la tierra. Nosotros también estamos bajo la lluvia de Dios, la palabra profética. ¿Para qué? Para dar fruto. Por eso inmersión, hermano, inmersión es volver todo nuestro ser, especialmente la mente, para recibir esta lluvia y esta palabra haga del fruto para lo cual el Señor la envió. Porque aquí hemos recibido mucha palabra, pero no hay fruto. Tenemos que creer a la palabra. Tenemos que obedecer a la palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Tenemos que ser como los tesalonicenses, hermano. Ellos, cuando el Señor le habló a través de Pablo, ellos no tomaron la palabra de Pablo como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Como el aguacero de Dios, como la lluvia de Dios. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso habla de fruto. Hermano, esta iglesia, cuando Dios habló a través de Pablo, no recibieron, ni dudaron, ni le pusieron ahí filtro a la palabra. ¿Será esto verdad? ¿Será esto? A mí no me gusta cómo habla. No. Ellos recibieron el hablar de Dios por medio de ese siervo como la palabra de Dios. Dios hablándoles a ellos. Ahí está el punto de la bendición para que la palabra fructifique en nosotros y dé fruto. Creer y obedecer. Cuando usted activa la fe, por eso el primer punto, la fe. Creer a la palabra. Creer. Usted activa la fe, se alimenta con la palabra de la fe. Cree al vaso que Dios está usando, al profeta, que es Dios a través de la boca de él. Y esa palabra que sale de la boca de él es la palabra de Dios, y usted la practica, tiene fruto. Tiene. Isaías 55:10 es una realidad en nosotros. Si dudamos, si no creemos, si no practicamos, la tierra no da fruto, el aguacero no viene, la lluvia no viene. En realidad, que Dios nos ayude, hermano. Oh Señor Jesús, quiero resumir esto, hermano, lo más pronto. Entonces,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, que es producido por qué? Por la palabra del Señor. Practicando, creyendo. Hermano, yo creo 1000% que todo lo que está escrito aquí viene del corazón de Dios. ¿Cuánto lo creen? Viene de aquí. Este es el corazón de Dios. Si yo estuviera leyendo la Biblia solo, hermano, yo no estuviera viviendo lo que estoy viviendo hoy, toda esta luz, toda esta revelación. O usted lo que sabe es por usted mismo, de la parte espiritual. No, porque estamos bajo la enseñanza de los apóstoles, fundamento para ser edificado. Segundo punto de la estructura que Dios quiere que nosotros cada día mantengamos firme, formada. Dice el verso 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y primera de Pedro 1:19 dice, Señor Jesús, primera de Pedro 1:19, es primera, es segunda. Segunda de Pedro, perdón, es primera de Pedro, perdón hermano, 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer ahí que nacimos de nuevo. Él nos dio vida, la vida eterna. Esa semilla, la fe entró en nosotros. Es la vida de Dios. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí en Colosenses dice que nosotros tenemos que una esperanza. Dice, por causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos. La palabra de Dios, la lluvia de Dios que produce la fe en nosotros, en nuestros corazones, nos da una esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál es la esperanza que nos da la palabra? Que es celestial. ¿El reino? ¿El reino es celestial? El reino, el establecimiento del reino de Cristo aquí cuando Él venga no es de humano, no es terrenal. Este reino donde vivimos, donde ya es el maligno gobernando, sí es terrenal. Pero la fe que estamos recibiendo por la palabra, inmersión, disfrute, práctica, está renovando nuestra mente, la está salvando, nuestra alma está tan saturada cada día del Señor Cristo haciendo habitación en mi corazón, que nos lleva a tener una esperanza viva. Esa esperanza es que vamos a reinar con el Señor. Aleluya, hermanos. Porque si no hay esa fe subjetiva, hermano, Cristo creciendo en nosotros, no se produce la esperanza. Un creyente sin esperanza, ¿para qué está aquí? ¿No hay esperanza? No, la palabra de Dios nos revela una esperanza, la fe viva, que es que Cristo no va a ser con reyes en su reino. Vamos a reinar. Vean, no hay un acontecimiento más grandioso en toda la historia de la humanidad que el establecimiento del reino del Señor con nosotros, ya pronto. La esperanza de Messi cuando comenzó a jugar fútbol a los 14 años era ser campeón del mundo. Y luchó, y luchó, y luchó, y luchó, y consiguió todos los logros humanos en el fútbol. Campeón aquí, campeón y no sé qué, ta, 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 ta. Y él tenía una esperanza humana. Él no desistió. Y a la edad de 35, 37, no sé cuántos años tiene ahora, él logró algo. Era su sueño. Era su esperanza. Algo efímero ahí que le dio una alegría. El día que ganó, ya el otro día estaba vacío. Estaba aburrido. Eso no lo llenó. Porque solamente Cristo da plenitud. Hermanos, nosotros hoy tenemos algo celestial, no humano, no terrenal. Los hombres tienen esperanza de estudiar, de hacerse profesional, de tener dinero, de tener poder. Y no, y lo pueden lograr y lo consiguen. Pero es una esperanza que un día va a desaparecer. Es terrenal. Todo pasará. Y no es malo. No es malo. No es malo de que nosotros tengamos aspiraciones y lo logremos. Es bueno y nos animamos, pero todo conectado con el Señor. Centro conector de la obra de Dios. Todo bajo la cabeza de Cristo, porque si lo que yo logro humanamente no está en el conector, que es Cristo, hermano, para que me una a Dios, para que eso tenga realidad, eso es lo que me va a predicar para alejarme más del Señor. ¿Para qué hacerme profesional, ganar dinero y no tener a Cristo como mi centro conector con Dios, como mi cabeza? ¿De qué sirve eso? Dígame.
Yo hablé con un joven de la iglesia aquí, terminó su profesión, ya tiene 2 años, está estudiando, Dios lo ha bendecido, yo le estoy haciendo la bendición de Dios, pero el enemigo lo engañó, pensó que iba a ser feliz allí, al terminar, gana, y en estos días hablé con él, y él se abrió y me dijo, hermano, soy la persona más vacía, no soy feliz. Es un pelado de 26 años, es un hijo de un hermano acá, persona más aburrida que hay en este mundo, perdí. ¿Es malo el estudio? No. El problema es que sí. Dejamos que el estudio nos desconecte del conector real que es Cristo con la cabeza y la iglesia. Eso no tiene realidad. Hermano, es así. Puede tener dinero, puede tener fama. Pues. Somos los Salomón de este tiempo, pues. Teniendo todo y no teniendo el centro conector de la obra de Dios, estamos vacíos. Eso tiene realidad. Lo que logramos en el Señor, porque son logros del Señor. Con la cabeza, con el centro conector, porque ese trabajo lo va a usar Dios y me va a usar a mí como un canal de la gracia. Eso le digo yo a mi hijo cada 8 días que hablo. Es la misma cartilla que le canto. La verdad, él se puede rascar como perro con gusano, le puede dar rabia, lo que sea. Yo le digo, te puedes colocar como sea, pero te estoy hablando la verdad que está en la palabra, que me han enseñado. El diablo ha engañado el mundo entero desde un principio. Y puso hasta los creyentes a voltear el principio. Mateo 6:33. Pon primero las cosas de esta tierra y Dios ponlo de segundo. Y se crea el vacío, hijo. Y en ese vacío allí entra el enemigo y te hace daño. Tienes que colocar a Cristo como es la cabeza, como el centro conector de tu vida. Si Dios te da un trabajo en lo que terminaste, Cristo tiene que ser tu centro conector. Tiene que ser tu cabeza. Ese trabajo es para que tú seas un canal allí de la gracia, llevando la palabra, amando a la gente, amando a la iglesia. Ningún estudio ni trabajo te puede separar de Cristo y la iglesia en su servicio. O esa no es la verdad. Lo otro es la verdad. Lo otro es la mentira del diablo. Y hemos visto jóvenes destruidos, muy buenos, porque colocaron las cosas materiales de primero, su vida de primera humana, y dejaron a Cristo de segundo y se formó el vacío. Y ahí hubo la desgracia. Se lo digo de todo corazón. Es la verdad, así le como gusano, se le rasca, así me tira piedra, así me odie, lo que sea, pero estamos aquí a transmitir la verdad, el evangelio de la verdad. Jóvenes que se casan y le dan la prioridad al placer de este mundo, al trabajo, al placer de la carne, se olvidan de Cristo, la iglesia y su servicio. Pronto, Cristo no es el conector de su vida. Y esa luna de miel, esos besitos pasan. Y van a encontrar un vacío en su ser. Y por eso hay muchos problemas en los matrimonios de los jóvenes. Porque se entretienen y creen porque son jóvenes. No estamos diciendo que no disfrute, que no trabaje, que claro que sí. Todo eso es válido. Pero con el centro conector que es Cristo como la cabeza, con la iglesia, no abandonar al Señor, no abandonar la iglesia, la palabra, su servicio. ¿Cómo es que me caso? Entonces abandono al Señor. Cuando Dios necesita matrimonios conectados con Él. Lo otro es mentira, lo otro es vanidad, que en el momento te da placer, pero te va a dar un golpe en menos de 2 o 3 años, que te vas a sentir la persona más desgraciada de este mundo, vacío. Esa es la verdad. Porque el enemigo ha desgraciado a más de uno y eso nos duele. Por eso, hermano, nuestra esperanza es reinar. Y cuando tenemos esto, hermano, producido por la palabra, perseveramos. Estamos unidos al Señor. Hermano, hay la fuerza, que es la fuerza del Espíritu del Señor en nosotros, supereminente, a pesar que no tenemos fuerza humana, que no somos nada. ¿Por qué que no somos nada? Porque es que el poder es de Él. Él se perfecciona en la debilidad. Filadelfia no tiene poder, es que usted no necesita tener poder, el poder es de Él. Usted lo que necesita es disfrutar de ese poder, conectarse a ese poder, porque Él es el que le da la victoria, hermanos. Y esa esperanza es que proseguimos en este camino que Dios nos dio hacia la meta, con una visión clara, haciendo la voluntad de Dios. Hay una esperanza, Cristo y su reino. Voy a reinar con el Señor. No hay algo más importante en este universo que el matrimonio de Cristo y la iglesia, el reinado. Y nosotros conocemos esa
esa palabra, esa revelación. Hermano, y tenemos una esperanza viva. Por eso, esa fe que disfrutamos, que es la palabra, en la práctica nos da la perseverancia para alcanzar esa esperanza. Porque si no, el evangelio pierde todo valor. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Si no hay una esperanza viva, como dice el apóstol, no hay un reino que se va a establecer. Yo voy a ser rey con Cristo allí. ¿Usted sabe qué es eso? Rey de Cristo. Gobernar con el Señor. Con rey con Cristo. Eso es grande, hermano. Donde todo el mundo nos va a ver. Van a ver a Cristo y nos van a ver a nosotros. Usted entra ahora a cualquier establecimiento y es un ser humano común. Pero en el reino de Cristo, cuando la hermana Eva entra al éxito que va a existir, todo el mundo tiene que ser así. Llegó la correa, todo el mundo a someterse. Porque vamos a gobernar sobre la gente. Donde usted esté, la gente tiene que decir: ahí está, un rey de Cristo. Eso es grande, hermano. El gobierno que viene de Cristo, y usted y yo tenemos esa esperanza de reinar con el Señor. Por eso esa fe está produciendo esa salvación en nosotros, practicándola, la palabra. No podemos desfallecer. Y la tercera, ya para terminar, hermanos, la tercera es el verso 4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor, hermano, todos los que vivimos en el Señor, en la vida de la iglesia, todos estos puntos de la estructura de la fe, nuestra esperanza, todo lo que vivimos solo produce algo, que es el amor. Amén. Que es la realidad de todo. El amor, Cristo como el amor, Dios manifestado en su Hijo en nosotros, el amor. Porque todo va a pasar. Lo único que va a permanecer es el amor. El amor. Pero no es el amor ese de los compadres, de la comadre, el día que pelearon más nunca se hablan. No, ese amor no sirve. Ese amor del compadre, del sombrero volteado aquí, eso no. Es un amor aquí. Sirve mientras que nos estemos tratando bien. El día que me trate mal, hasta ahí llegó el amor. Eso no sirve, eso no edifica. No, el amor que estamos hablando, que la Biblia nos habla, es el amor de Cristo, el amor sufrido, el amor sacrificado, el amor que renuncia. Como dice 1 Corintios 13, usted puede hacer muchas cosas, pero si su base no es Cristo en usted como el amor, de nada sirve. Porque el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor es benigno, el amor para edificarnos los unos a los otros. Esto que van a hacer los muchachos ahora en Atanques, los tutores, porque Kevin se puede ir con su esposita y tiene todo el derecho, y es legal, de ir a descansar, porque yo sé cómo trabaja él. Él trabaja de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, duerme 2 o 3 horas en su empresa. Y Henry está trabajando también una cosa, y esos días son de descanso. Pero hay una fe formada en ellos, hay una esperanza, un Cristo que se está formando, el amor. Ellos van en amor a atender a nuestros hijos. Que bien, para que se fuera para una finca, para donde los familiares, a Barranquilla, para Tanque, para donde Cindy, para allá, para Mojado, donde la tía colgó una hamaca allá, a bañarse allá en el pozo del Jabo, de cómo es, de Mojado. Pero el amor, hermano. Hermano, el amor para con los santos. El Señor nos revelaba de que desde que Cristo murió y resucitó y se engendró en nosotros, Él está haciendo un tejido de amor en todos nosotros. ¿Sabes que la edificación de la iglesia es un tejido de amor? Por eso es que Efesios 4, 15 dice, vamos a leer, dice así: hermano, esto es hermoso, que Dios nos ayude cada día para que ese amor se exprese en nosotros. Dice 4:15, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? Esa verdad es la palabra de Dios, la palabra profética, siguiendo, practicando. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, la palabra de verdad produce un amor para crecer en todo, en la cabeza que es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué?
edificándose en amor. Hermanos, la obra del Espíritu en la edificación de la iglesia es el tejido de amor en nosotros. Señor Colosenses, usted ve el símbolo de Colosense, es un símbolo con unas rayitas así y así de colores. Ahí está. Y el Espíritu hablaba a través del siervo que reveló de que nosotros como ser humano tenemos almas diferentes. Nadie es igual que otro en su alma. Eso es algo misterioso y único. Estamos llenos de características, de manera, todo. Pero Dios con su palabra y su Espíritu y en este ambiente, hermano, está haciendo un tejido de amor hermosísimo. Nos está edificando. No podemos soportar. Es que eso no es fácil. No es fácil, hermano, soportar los unos a los otros. No solamente eso, sino ser edificados en amor, donde Cristo nos está tejiendo. Entonces el Señor es como la camisa, la blusa, la ropa. Esto es la tela, tiene su, ¿cómo es la palabra? ¿Dónde está la modista? Tiene su trabajar para que sea la tela, el tejido. Tiene uno que es un timbre, que es así, y el otro es trama, que es así. La trama y el undimbre. Bueno, el Espíritu explicaba, trae el hermano, nosotros recibimos al Señor como el amor, Dios como amor. Vertical, el amor de Dios. Por eso 1 Juan 4:7 dice, amaos los unos a los otros. Pero ese amor que Dios derrama en nuestros corazones por medio de su Espíritu, porque Dios es amor. Ahora, amados los unos a los otros, nos lleva a la edificación, a la trama. El undimbre con la trama, los hilos entretejidos para que esto sea que firme, mire, no se rompe. Si solamente este suéter tuviese el undimbre, el trabajo del undimbre aquí así, hermano, yo le hiciera así, ¿qué pasa? Se rasga, se rompe. Por eso, si usted tiene el amor de Dios en su corazón, pero no tiene el trama con los santos, hermano, no está siendo edificado. El día que le tuerzan los ojos, se rompe. El día que le digan, ¡feo! ¡Ah! El día que el hermano pasó por cerca de usted y de casualidad, por descuido, pasó y no lo saludó, se rasga. No, y no lo hizo de maldad, sino que pasó descuidado y no lo saludó. Necesitamos un timbre, Dios, y necesitamos trama. Por eso, edificándose en amor. Hermano, esto es hermoso, esto es que Dios nos dé cada día su gracia. Vamos a leer 1 Juan 4:7, hermano. Esto no es fácil, pero Dios lo está logrando. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, amémonos los unos a los otros. Dios ha derramado su amor en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros en un vivir, por medio de la palabra, haya edificación. Y esa edificación, ¿cómo se logra? En amor. Si no hay amor, no hay edificación. Por eso, en esto conocemos el amor. No es que Él nos amó primero. No es que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Este mundo nos enseñó que amor es recibir. Amor es que me den. Y ahí está el error. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar el principio. En esto consiste el amor. Que Él nos amó primero. Entonces usted que está lleno del amor del Señor, de ese amor que se expresó hace 2000 años por medio de Jesús, como el Hijo de Dios, Él no vino aquí para que lo amaran. Él vino a amar. Él no vino que le sirvieran, Él vino a servir. Cuando nosotros nos llenamos de ese amor que fue derramado en la persona de Jesús, para nosotros, hermanos,
amándonos los unos a los otros. Ahí el Señor va a hacer ese tejido de amor. Pero como todos estamos tomando el principio y estamos llenos de amor, yo no voy a esperar que Él me ame. Yo lo voy a amar. Él no va a esperar que yo lo ame. Él me va a amar. Y ahí se da el tejido. Si yo me siento ahí de cara larga y de orgulloso y de egocéntrico y de vanidoso, que todo el mundo tiene que venirme a rendirme pleitesía, saludarme y abrazarme y darme, el día que no lo haga me pongo bravo. Ahí no hay amor. Es un amor natural que nada más piensa en sí mismo. El amor de Cristo, el amor de Dios, se sacrifica, se entrega. Y si todos estamos llenos de ese amor, practicando la trama, hermanos, va a haber la edificación. Nos amamos los unos a los otros. Eso va a ser para allí y para acá. La aguja, hablaba el Señor a tres manos, pero yo no tengo unas máquinas allí. Que esa aguja es el Señor. ¿Cómo se llama esa aguja? Lanzadera. La lanzadera del hilo. Y esa lanzadera es. Ahora Él nos está edificando en amor, su amor en nosotros. Lanzadera, hermano, nos está tejiendo. Y si hay cualquier situación, porque puede presentar entre nosotros, todavía somos seres humanos normales y débiles, caídos, por estar practicando la edificación en amor, nos vamos a perdonar los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. Y ese perdón lo que va a producir es edificación. Hermano, esto es hermoso. Esa es la estructura de la iglesia. Que Dios nos llene de su palabra. Estamos aquí en la iglesia solo con esa visión, con ese objetivo, ser edificados los unos a los otros en amor. La iglesia no fue establecida para negocio, ni para orgullo, ni para tener una posición aquí. Viene ahora, después de Colosenses van a hablar de las tres iglesias últimas, Sardes, Filadelfia y Laodicea, pero se va a centrar el Señor en Filadelfia. Filadelfia comenzó a ser recobrada, dice Dios a través de nuestro hermano Pedro, que el embrión comenzó en el siglo XVIII con los hermanos moravios, con los hermanos unidos, y ahí en el siglo XX con el hermano Ni, y Dios comenzó a recobrar lo que es Filadelfia, y hoy estamos viviendo ya, hermano, el final de todos los tiempos, donde ya Filadelfia está formada. Y el Señor compartió el jueves a través del hermano, cuando Filadelfia, cuando los hermanos de Moravia tocaron la verdad de la palabra, que era Filadelfia, el amor ágape de Dios edificándose, la jerarquía se fue. Los puestos se fueron, solo había amor. Ahí no había puesto que yo soy el apóstol, que yo soy el profeta. Claro que lo habían, pero eran en amor, eran servidores. No como ahora, que nos creemos. No, sí los hay, claro que todo el tiempo lo ha habido, los siervos. Pero esos siervos, como Pablo, como el Señor, hermanos, fueron siervos de amor, que se entregaron, se sacrificaron. No eran siervos ahí para tener una corbata y ganar dinero y explotar a la gente. O la autoridad que Dios le dio, como dice Pablo en Corintios, la autoridad que Dios me dio es para edificar la iglesia, para edificación de todo eso, habla de amor. Claro que estaban los santos que Dios había colocado al frente, pero eran hermanos preciosos que tenían una honra delante del pueblo, pero ellos nunca se sintieron mayor que los demás. Nunca. Uno que está lleno del amor de Dios, está siendo edificado con los santos y Dios por su misericordia lo coloca al frente, le da dones y lo coloca como un servidor, jamás y nunca se siente mayor que nadie. Es un esclavo solamente, es un siervo que ama. Lo demás es religión, que se sienten, yo soy. Y aprovechan la posición para explotar a la gente, para someter a la gente. Para eso no es Dios, ese no es el amor de Dios y eso no es edificación. Hermano Pedro está hablando en estos días, yo soy un miembro igual que ustedes. Y es el apóstol, pero en función, no una posición, función, porque tiene la palabra y su vida la ha sacrificado por el Señor. Tiene sacrificio de vida, de amor. Se entregó. Y es un canal que Dios está usando hoy. No en posición, no para que lo alabe, no.
lo honramos, lo queremos, lo bendecimos como al hermano Julio, como todo, pero ellos son miembros del cuerpo de Cristo igual que todos ustedes. Y el amor que sentimos por Pedro es el mismo amor que siento por papá. ¿Usted sabía eso? Yo no amo más a Pedro que a papá, jamás. Entonces, lo amo con mi amor, que es condicional. Porque si Pedro fuera papá y no tuviera la posición que tiene, fuera Pedro, entonces no lo amara. Entonces no lo amo porque es un hijo de Dios, por la posición. Y nosotros no amamos por posición, amamos porque somos hijos de Dios. A todos por igual. Claro, tiene un respeto, tiene una honra, claro que sí. Una honra y un respeto. Y lo amamos. Pero yo no amo más a Pedro que a papá. El mismo amor que le tengo a Pedro, le tengo a papá. Porque si es así, Pedro me diría, ah, pero si yo no tuviera la posición que tengo y si yo fuera Ricardo Bando, siendo Pedro, entonces no me amara, entonces ese amor no es verdadero. Un papá, el hijo puede ser esto, puede ser arquitecto, puede ser médico, puede ser lo que sea, el otro nunca estudió, fue un bandido, ta, 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 ta. El amor del padre para los tres hijos, para el médico, que nunca deportó mal, para el otro, ¿es diferente? Jamás. Lo ama igual a los tres. Vea, ama más al que no hizo nada, al travieso. Ese es el verdadero amor. Lo demás es jerarquía, lo demás es religión. Lo demás no edifica. Yo amo al hermano Julio como amo a Alberto. Lo respeto, lo honro, pero no amo más al hermano Julio por la posición. Lo amo porque es un hijo de Dios. Yo no amo aquí porque tenga plata, porque sea bonito, porque sea negrito, sea blanquito, porque se porte mal. No, amo porque Dios es amor. Y se entregó por nosotros. Dice allí, se entregó. No porque éramos buenos, no porque éramos malos sí éramos. No, se entregó por amor. Ese es el amor que edifica la iglesia. Ese es el amor que nosotros hoy estamos recibiendo para ser entrelazados. Por eso no hay excepción de personas. El amor no tiene. Señor amó a todos igual. Dios ama a todos igual. No porque este tenga una posición, sea bonito, tenga plata, no tenga. No es porque este sea pobrecito, lo amo más. Pero este que tiene millones, está en la iglesia, lo amo menos. No. O viceversa. No, señor. Esa muchacha que pasó por ahí ayer, que la que Dios la amó, oré por ella. Ojalá no la encontremos otra vez. Yo sé que Dios la amo. Si viene la esposa del alcalde, es el mismo amor. Si viene, es el mismo amor para todos. Porque ese es el amor que edifica. Yo no puedo amar más la mujer del alcalde porque se me cuadra en un carro ahí de 1,000,000,000 y tiene plata y es doctora y es esto y no amar. Eso no es amor de Dios. Dios ama a todos igual. Ese es el amor que edifica a la iglesia. No amamos por posición, amamos porque somos hijos de Dios. Y el amor es igualito. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Señor, nos ayude. Ese tejido de amor Dios lo está haciendo con nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos. Sigamos unidos al Señor, a su palabra, para amarnos. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido.
Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.